Good evening, guys. Good evening, good evening. Raquel, hello, nice to see you here. I would think that you were not here. I mean, who was? Steven. Vladimir. Good evening. Mr. Javier, casi lo distingo, Mr. Javier. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Patricia, good evening. Eduardo, I don't know if Eduardo Larín. Good yeah. night, teacher. Good night. Mm-hmm. Partes del cuerpo. En 3 minutos, esto no es parte del tema, pero es para que tengan vocabulario. Parte del cuerpo, partes del cuerpo, body parts. Manos. ¿Qué otra? Dedos. Las manos. Dedos de los pies. ¿Qué más? Cabeza. Hoy solo estaré escuchando. Ok, Raquel, very good. Cabeza, hombros, como la canción. Cabeza, hombros, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, hombros, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, hombros, rodilla, pie. Más. Boris, good evening. Buenas noches, teacher. Nada más. Head, shoulder, knee, legs. Good, Larín. Mm-hmm. Milton, welcome. Uh-huh. Head, shoulder, knee, foot, legs. Legs, what else? Ah, por ejemplo, cheek. Mejillas. Nose, lips, eso, labios. Nose es, no así ve, Francisco, no sé. No sé cómo se dice, nos. Ok, ok. El meme de hoy decía, profesor, ¿cómo se dice 3,000 en romano? Dice. Y le dicen, 3 M's. ¿Cómo se dice 3,000 en romanos? 3 M's. M es 1,000. O es lo mismo. Maestro, ¿cómo se dice nariz en inglés? No sé. Tiene 10, le dice. Because it's nose. Se pronuncia nose, pero se escribe no sé. Por eso es the yoke. We are online. We are the world. Mm-hmm. 15, 15, 15. Aquí estamos. We are online. I still feel. Okay. Noose. What else? Legs. Uh-huh. Cheek, legs, foot, knee, shoulder, head. What else? Another body parts. Elbow. Voy a hacer también. Codo. Codo. What else? Orejas. Cuello. Good evening, everybody. What else? Mouth. Por ejemplo. ¿Tienen niños?
partes del cuerpo. Algunas voy a volver a pegarle desde aquí. Está aquí. Veamos. Ah, pero es que lo pega, pega todo. Veamos. Body parts. Ahí estamos. Neck, mouth. Ay, ni, ni. Es ni, o ni. Body parts, hands, fingers, toes, head, shoulder, knee, foot, legs. There are some body parts. Okay, so welcome again, everybody. We go with the attendance, okay? Welcome to session number 15. Okay, Ángel Balmore García Aguilar. Present, teacher. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Present, teacher. Very good. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present. Good. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth del Carmen Martínez, Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Ok. Francisco Javier Mariana Mengíbar. Present. Ok. Gloria Evelyn Vázquez. Present, teacher. Good. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Very good. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Very good. José Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Teacher. Good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Fernández Sola. Present, teacher. Very good. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Sandra Marroquín, Sandra Patricia Marroquín Loais. Present, teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Very good. Angela Yasmina Medina. Okay, that's it. Chat. Okay, guys, welcome to PNIT, o Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. This is our station number 15. We are going to make a review of the unit number 3. That is talking, we were studying about WH question, what time questions, you know, not preposition or preposition of time, that kind of stuff that we were studying during this unit, okay? Yesterday, we were studying the in, on, not preposition, okay? And let's gonna see. I'm gonna share my screen again. Let me see. Okay, vocabulary practice. I don't know. Oh, this is, I forgot here. 15. No, this now here. 30. Here. 15. Class 15. 30. Vocabulary practice. Why? Because we are closing unit number 3 of the first module. Let me know if, I don't know, I mean, if I have something like an echo or something, please let me know. Acabo de desactivar algunos micrófonos con tal de tener un audio más claro. Si hay algún eco, alguien habrá en el micrófono y me dice, mire, teacher,
se le oye eco, a veces no sé por qué pasa, pero lo corregimos. Ok, vocabulary practice, I told you, that is the topic of today. And this is a review of yesterday's topic, last prepositions of time. Ok, que es in, on, y at. Remember que in lo usamos, decíamos, para cuando decimos tiempos de la mañana, la tarde. Por ejemplo, decíamos también que decimos cuando estamos hablando de verano, in the summer, in the 19th, in the century, in the Easter holiday. Vean, acá es in the Easter holiday. Y en este cambia cuando habla, cuando cambia este. Ayer les dije que, y lo ven aquí una vez más, mire, mister, pero dijo que Easter es at, y es cierto. Vean, acá está. Lo voy a circular. Veamos un poco. Voy a circular at Easter. Pero cuando ya va con holiday, ya cambia, es in the Easter holiday. Ok. Esa parte de ahí, todo lo que vimos ayer, como at night, con la hora, por ejemplo, at noon, at midnight, at Christmas. También a veces cambian las expresiones porque son británicas. Pero generalmente la gente, ve acá, ya usa on Christmas Day. A veces cuando ya usa day, dice on Christmas Day. Y cuando usa solo at Christmas, usa el at. Niños, lo que pasa a veces es que mucho del material es británico. Entonces, por eso es de que no es que esté incorrecto o que en algún momento haya enseñado mal, sino que estas expresiones, como les digo, a veces varían de acuerdo al país. Más que todo entre el inglés americano y el inglés británico. ¿Ok? Entonces, a veces varían también algunas cosas en pronunciación, así como pueden variar en cómo se escriben o cómo se dicen. ¿Ok? Luego, todo lo demás, on my birthday. Miren acá, digamos, ajá, on Tuesday evening, on June 3rd. Recuérdense que decíamos que si usamos ya fechas con esto, tenemos también que decir on. Déjenme y les comparto. Veamos, dejo, cierro, dejo de compartir. Dejo de compartir y comparto pantalla antes de llegar acá. Aquí está también, que es parte de lo que vimos ayer. Decíamos que si solo decimos el mes es in May, pero ya si lo digo con una fecha es on. Y esas cosas. Ok. Veamos, dejo de compartir. Vamos a practicar ya. Con la pregunta. Esta es la pregunta. Hoy, ni modo. Esta es la pregunta. When were you born? When were you born? Okay. When were you born? ¿Cuándo naciste? Así se dice nacer. When were you born? Okay. ¿Cuándo naciste? Ok, y ya usted puede decir usando lo que hemos venido, por ejemplo, lo que hemos venido haciendo, puede decir, puede decir el mes on January y la fecha. Puede decir el mes, si usted quiere, por ejemplo, solo decir el mes. Puede decir el año. ¿Me entiende? Cualquiera de las tres respuestas son válidas. Lo único que tiene que decirlo bien es on. Ahora, si usted se acuerda que su mamá le ha contado hasta la hora en la que nació, usted puede decir, yo nací en mayo, o puede decir, nací en January 23rd, a la medianoche venía saliendo yo. Su mamá quizás le contó y si usted, yo nací en la madrugada, o yo nací qué sé yo, ¿ok? Vamos a ver. Siempre par. Vladimir le va a preguntar a Carla. Vladimir Alvarenga.
La pregunta es, when were you born? Voy a tratar aquí de decirlo, de ponerlo un poco en, más o menos, when, where, digamos, you born, más o menos así, when were you, you born, más o menos así. Ahí está más o menos cómo se debería de pronunciar. When were you born? Ok. Veamos, Vladimir, ¿tú Carla? Hey, teacher. Carla, when were you born? Where. Ahí es where. Ajá, when were you when born? When were you born? Born. Es una RN, born. Born. Ajá. Born. Born. Ajá, Carla. Ok. In 1984. In? 1984. 19. Sorry, again. 1984. Uh-huh. Excellent, I got it. 1984. Very good. No nos quiso decir. Bueno, ya puede calcular la edad. No quiso decir ahí. Ya sabe. Hey, you are younger than me. Es más joven que yo. I mean. Ok. Carla. A Nelson Ruiz. Nelson. Hi. When were you born? In April. In April. Very good. April. No quiso decir el año, miren. No quiso revelar su identidad in April, pero ya. Nice month, Nelson. Ese es el mejor mes para nacer, you know? That's the best month to get born. Very good. Well, teacher. Thank you. Nelson, to William Bindel. Mr. William. Hi, Mr. Nelson. When were you born? On March 5. On March 5th. En este caso decimos 15. Fifth. No, fifth. Fifth. Exacto. On March porque, fifth. Exacto. Es que los números en inglés, las fechas son ordinales, niños. Ok. Se dice fifth. Excellent, Williams. Williams, tu Ángel. No nos quiso Angel. Decir el año también. Se quieren guardar su edad, ¿verdad? Ángel, when were you born? In May. Solo, ya pues. In May 1994. Ah, excellent. Younger. My God, very younger. Thank you. You make me feel so old. Me hacen sentir viejo, niños. No. Hey, you make me feel so old. Good. Mr. Aguilar. Ya vamos a revelar ahí la verdadera identidad. Cabal, Mr. Aguilar, tu Mr. Javier. Mariona. Hi, Javier. Hello. When were you born? When were you born? In... Teacher, en inglés es que no puedo, bueno, pero en 1985. Lo decimos en par, Javier. El primero es 19, que es 19, y el otro es 85. 1985. In 1985. In 1985. Perfecto, sí, están más jóvenes. In 1985, ya me empecé a sentir viejo, están más jóvenes. Ok, Albert. No, perdón, Francisco, tú Albert. Thank you, Ángel Aguilar. Francisco, tú Albert. Okay. Mr. Albert. Hello. When were you born? On March 28. Excellent. On March 28. We don't want to know the year. Todos se van guardando el año. ¿Eh? Ya para la próxima voy a poner que tienen que decir año, ¿ok? Albert, Udelmi.
Del mío. Igual que Josué y con Carla, mala idea preguntar a las señoritas, pero ni modo, es a Dinati. Tell me, when were you born? Hi. In 1925. Sin miedo. In my 25. Okay, in my 25. 25th. Okay, very good. Tell me, Milton. Okay, Milton, where did you work? ¿Cómo? Milton, when, where did you work? Ah, okay. In July, shirt. Vamos, dígamelo. 13. 13. Ese es 13. In July 13. Ese es 13. 13. 13 de julio. Ajá. In July. Es solo que si decimos fecha, es on. Si decimos fecha y mes. On July. Ajá, on July 13. Si se lo dice in on July, July, okay. 13. On July 13. Okay. Very good. Milton to Francisco. Okay. Francisco. Hi. When were you born? In 1995. 1995. Excellent. Okay. Eduardo with Sandra. Mala idea otra vez preguntarle. Gracias, Milton. Idea preguntarle a las señoritas, pero ni modo. Sin miedo al éxito, dice Delmi, pero no nos dijo la edad. No nos dijo el año. Sandra, when were you born? In November 30, 1987. In November 30? 1987. Sí, son más jóvenes. Ay, no. Teacher, sí, dije el año. Teacher. Ah, bueno, pues. Teacher. Ajá. Ahí me dígame. No sería, pero es entonces, on. Exacto. Ah, correcto. Es on November, porque ya decimos la fecha, Sandra. Recuérdense, y por eso los comparto acá una vez más. Recuérdense que cuando decimos la fecha, miren, acá, vamos a anotar, veamos, anotemos, cabal, aquí, ¿ve? Decimos, ok, por eso es, cuando decimos la fecha con el mes, decimos, o sea, on, cuando decimos solo el mes, decimos in. Ok. Ok. Where are you going, Sandra? Very good. Sandra. I'm going home. I'm going home, you said. I'm going home. Sandra, tú, Gloria Vázquez. Okay, Gloria. Hello. Where you work? On August 12, 1997. Okay, permit. So sorry, guys. Perdón. Gloria, give me the answer again. Por favor, Gloria. Quiero irla yo. Sorry. Okay. Mm-hmm. On August 12, 1997. On August 20, 1997. Sí. Yes. 19. Ah, okay. Okay. Very well.
Gloria, ajá, to Boris Alvarenga. Hello, Boris. Boris, when were you born? Excellent. When were you born? ¿Cuándo nació Boris? Tiene apagado el micrófono, por cierto, Boris. Just in case. Quizás se movió Boris. Oh, ah, teacher, okay. Teacher. Ajá. Le escucho. Bye. Este... diciembre, sin decir, in December está bien, in December. En diciembre. In December. In diciembre. December. Ah, en diciembre, ok. Así se pone, in December, y se escribe y se pronuncia así, ¿ve? December, más o menos. Así, ¿ve? December. Se escribe okay. December y se pronuncia December. Ok. Veamos. Okay. Boris, tu Marcos Antonio. Tu Marcos Antonio. Ajá. Where to you? No, aquí está la pregunta, Boris. Mira, pongo. Ah, permítanme. Es que a Carla creo que estaba. Ajá. Ya está. A veces cuando me escriben, vamos a poner. Acá. Así se hace la pregunta. Uh-huh. When were you born? Boris. Where to, ¿y está en el chat ya, Boris? Ah, ok. No abierto el chat, teacher. Ahí. When were you born? When to football. Aquí, ¿eh? Aquí está, when were you born? Así como está entre las, los, ¿qué? Las slashes, niño. Las slashes. ¿Ah? When were you born? Las slashes me marcan más o menos cómo se debe decir. When were you born? Ok, Marcos. When were you born? Born. Born. Yeah. Ajá, vaya, Boris, pregúntele a Marcos, when were you born? Born to Marco. Ajá, Marcos, when were you born? No le oigo, Marcos. Ah, ajá. On January. On January, ok. 1980. Exacto, 1980. Ajá, okay. Porque si dice 1918, me está diciendo 1918. Y yo digo, hey, what about Marcos? What did you do? Did you find the font of Eternal Younger? Quizás Marcos encontró la fuente de la eterna juventud. That's why. Es 1980. No le dije para que no se fueran a confundir, pero si usted quiere decir no, también, yo nací, puede decir así. Ahorita va, I was born in o I was born on, ¿no? Yo nací, I was born es la expresión. Ok, solo para que lo tengan. I was born. En cuenta. Ah, veamos. Okay. Marcos, a Vladimir, porque no lo habíamos preguntado. Vladimir empezó el círculo, cerrémoslo. Marcos Antonio, pregúntele a Vladimir Alvarenga. Hello, Vladimir. Good evening. Hello, Marcos. When were you born? When were you born? I was born. In October. Excellent. Ya solo Marco pudo usar la nueva frase, I was born in. Se lo dejo ahí. Okay. Let's go. Now we go to the topics, or we go to the, today is a review. Guys, remember that today is a review. And these are the topics. Oh my God. These are the topics that we, let me see. Now this is better. Mm-hmm. Those, these are the topics
that we studied during this unit. WH questions, what time questions, and prepositions of time, okay? This is the review. Okay, the first is question words. Do you remember that the question word or WH questions, we have the question like who, where, why, when, what time, how, and how old? And the meaning of this, like who is for person, where is for place, why is for reason, when is for time, what is for object, idea, or action, what time is for time, obviously, how is for manner, and how old is for age. Okay. Example, who is that man? That is Peter. Where do you live? Why are you here? When do you study? Miren, en la mayoría las WH questions llevan la WH question first after the auxiliary, let me see. The auxiliary, as by example, that is in this case, is do after you have the subject and after you have the verb. Okay, again, WH question, auxiliary verb, in this case is the subject, and in this case, this is a complement, que es porque esta es una pregunta con el verbo to be. Pero cuando son con el do es, primero, WH question, auxiliary do or does, subject y verb, okay? WH question, auxiliary, subject, verb, complement. What time, que esta la vamos a ver por separado, what time after auxiliary verb, do or does, subject, verb, complement. Esta W, auxiliary or verb to be, y el subject. How are you? How is he? Y lo mismo aquí, mire. How old? Verb to be. That is an after. Subject. How is your sister? Okay. How old is your sister? Sorry. Eso es lo que vimos con las WH questions, que fue de los primeros temas que vimos, o info question. WH question. O info questions, si usted los quiere ver así. Veamos. Luego, teníamos las preguntas con what time, ¿ok? What time. What time, what time, what time. Decíamos que para preguntar la hora es what time is it. Y podemos decir it is 1:08. Luego, what time, veamos una vez más, déjenme anotar, ok. Veamos, una vez más, primero el what time, luego el auxiliary, do or does, luego subject, aquí el subject, el sujeto no es solo una persona, el sujeto puede referirse de lo que se está hablando, de qué se está hablando aquí. De hecho, en español a veces, Carla, creo yo, da lenguaje, se entiende que el sujeto es la persona o algo de lo que se está hablando. En este caso, I don't know what happened with my internet. Maybe figure out. Me sacó por un momento, niños. Está fallando, está fallando. Sí, pero ahorita ya estoy, ¿verdad? I am. Ok. Lo escucho cortado, teacher. De verdad. Voy a ver si son los micrófonos ahorita. ¿Cómo oyen ahorita? Nice. Bye. Vaya internation. Mira, like. Oh my God, Gloria. International. International, I mean, that is international. Internet failure. Ok. Estábamos entonces con las de what time, decía. Y decíamos que what time, empezamos con what time first. After you go with does. Ajá, you go with does, auxiliary, estaba explicando esta parte que pues es el sujeto y de último el verbo. What time does the meeting start?
Luego tenemos una vez más what time, después el auxiliar do or does, el sujeto, el verbo y el complemento. Una vez más, what time, luego el auxiliary do or does, el sujeto y el verbo. Y generalmente este tipo de preguntas se contestan completas, ya no son info questions, preguntas cortas, lo que es aquí, por ejemplo, it, que es el sujeto, verbo, luego, y acá ya empiezan a ver el uso de las preposiciones de tiempo. It starts at 11 o'clock. Usually around 7 o'clock. Es la forma de contestar. Veamos. Y por último, el tema que estuvimos viendo el día de ayer, tema del día de ayer, que eran las preposiciones. On, in, and at. Esto tiene que servirles también, por ejemplo, ¿a qué hora se empieza a trabajar? What time do you start to work? Ah, usted dice at. O como es la pregunta que estábamos haciendo. When were you born? ¿Cuándo naciste? Ah, in May. O in 2018. Ah, o usted dice on, si usted se acuerda el día. Por ejemplo, si usted me pregunta, teacher, when were you born? I was born on Friday, you say. You know that I was born in Holy Friday? Nací en Viernes Santo, le conocen, dicen por ahí. Nací en una Semana Santa, en Viernes Santo. That's why I was born on Holy Friday, okay? Cuando dice el día, pero también si quiero decir el mes y la fecha, digo on. Y ya si lo quiero decir todo, por ejemplo, I was born on Friday, April 18th. Esa fue mi fecha de nacimiento. Oh my God, esta no era del otro lápiz. And that's it. Ok. ¿Preguntas, niños? Teacher, una consulta. Dígame. En día que estábamos haciendo las preguntas del when you're you born. Ajá. Al final. Sí, correcto. La consulta viene aquí. ¿Born lleva alguna otra letra al final o solamente la R? Born. La N es born. Gracias. Thank you. Ajá. Born. Es B-O-R-N. 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 Es que lo estaba escribiendo mal. Ajá, okay. Born. I was born in. Excellent. Another question, guys. Estos son los temas que ya vimos, niños. Es decir, aquí no hay mayor cosa. Son los temas que hemos visto, pero this is a practice. Es una práctica. Entonces, obviamente, estamos en la reexplicación de esos temas. ¿Alguna pregunta? Aquellos que tal vez no estuvieron en alguna clase. No. O sea, diga, pero si tiene alguna pregunta, Gloria, con gusto trato de resolvérsela ahorita. Está bien, teacher. Todo bien. Todo claro, como un buen café. Exactly. Ok, very good. Ok. Marcos. No, teacher. Today you are the lottery winner. Ah. Okay, teacher. Okay. Okay. So. Teacher, I have a question in this moment. Why, when, time? Because, what time? Time. What? Ah. Porque when es para un puede ser para un periodo a veces mucho más largo. What time quiere decir más que todo horas. ¿A qué horas? Mm-hmm. What time o en qué momento, digamos, podría ser. Podría traducirse. Aunque generalmente what time es solo para horas.
Y when es para periodos de largo, por ejemplo, como la pregunta. Una cosa, supongamos que yo le pregunto, ¿cuándo nació? No le voy a preguntar, what time were you born? A menos que quiera saber la hora específica. Hola. O sea, claro. hay que saber diferenciar y hay que saber, por decirlo así, hacer una pregunta en inglés. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, como le digo, vaya, si pregunto cuándo nació, generalmente me refiero a su mes, a su año, a su fecha. Ahora, si yo le preguntara what time, ya estoy así como muy específico, ¿a qué horas nació? ¿Ah? Y eso es algo así como que, sinceramente, en una conversación, o sea, yo lo que necesito saber es la hora, tal vez, a la hora que usted hace algo o a qué hora nos vamos a reunir. Ah, okay. Ya pregunto what time y when es time, pero es como digo para periodos de más largos. Por ejemplo, digamos, voy a preguntar cuándo, si lo quiero traducir literal, when es cuándo en tiempo y what time es cuándo en hora. Por ejemplo, si voy a preguntar cuándo fue la Primera Guerra Mundial, no voy a decir what time was the first World War, ¿okay? Así, ¿a qué horas? Ni sé a qué horas mataron al archiduque de Australia y empezó todo ese rollo, ¿no? Podría decir, más fácil decir when, que fue allá por el 1914, si no estoy mal, hasta el 1917. Okay. What? 1912. Gracias. Are you a teacher, Gloria? Okay. Yes. Yes. Excellent. Ah, pues en 1912 mataron al archiduque de no sé dónde y empezaron ahí las alemanas, un rollo ahí. That we don't have time to discuss about. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Any other question, guys? I have a question, teacher. Tell me, Carla. About the greeting of the day and month. They must be in capital letters. Always the month and the day, in English they are capital okay. letters, yeah. Okay. I mean, I know that in Spanish they are not, but in English they are. En inglés todos son capitales, eso, letras mayúsculas, perdón, son letras mayúsculas. Cuando yo hablo de días y de meses son letras mayúsculas. Está al inicio del texto, si en fecha. No, siempre. Los meses van en, o sea, aún en medio van, van en letra capital. Veamos, ya le explico. Compartir, por ejemplo. Va, mire acá, por ejemplo, este, acá, Carla. Acá, mire. Monday, February. Ajá. Entonces, porque meses y años, meses y días van en capital letters, okay? You see here, May, okay? Saturday, by example. Ajá, entonces, que yo lo estaba escribiendo y me di cuenta que yo no lo ponía así, como la maña va de ponerlo en letra minúscula. Eso es la latinización que poseemos. Ajá, okay, thank you. Exacto. Any other question, guys? No. No. Okay. So we are going to have time to work on the page. We are going to start to work on the page. Okay. First of all, please remember that I need you to do in a right way the page. Necesito que hagas en la página de manera escrita la página. Espérense, mi internet es unfree. Permítanme que mi internet está algo inestable. I want to see. Oh my God, wait, dígame, ahora sí, ¿qué pasó? Aguaricín es inestable. ¿Ah? Aguaricín, how do you say aguaricín? How do you spell it? ¿Cómo? No sé, I don't understand, Gloria. ¿Cómo lo deletrea?
Ajá, no, ajá, pero ¿qué me, ajá, cabal, cómo me deletrea lo que está diciendo? What is in, I mean. Se cortó otra vez la señal. De verdad. Yo YouTube porque estoy en clase. She's like me. No juegues Free Fire, amiga. No deja que yo vea mi clase. My class de English. Okay, guys, can you listen to me? I mean, am I? Could you see me? Yes. Yes. Okay. Yes. So sorry. Bye. Vamos entonces a la página. No sé por qué el internet dice que está inestable. Ya oyeron a Gloria también ahí casi chanqueteando a los niños que no jueguen ahorita y que no. Okay. Let's gonna start work on the page. Remember that you have to do it the right way. Tiene que hacer la parte escrita, pero también, por favor, vamos a la parte hablada, es decir, pregúntele a sus colegas, hey, what time do you do this? Por favor, no solo, ¿y ahora cuál? Y si no, inventen nuevas preguntas, algo que quieran preguntar, hagan ustedes amena a la clase. Ya saben cómo estructurar las preguntas, ya saben con lo que les he dado, ya pueden extraer un montón de información de sus colegas. Yo pediría que fuera de trabajo, pero si no, también de la manera personal, ¿ok? De alguna forma, pues preguntar many things, preguntar como muchas cosas, mire, este, qué sé yo, what time, where do you live, dónde vives, where were you born, dónde naciste, I mean, o sea, yo les doy una página, pero la página que sea solo guía, ustedes pueden crear otras preguntas y eso hagan, pues traten de hablar, ¿ok? Vamos a empezar. Okay. Let me see. Que me está sacando veces. Veamos. Ok. Entonces, compañeros. No yet, Boris. No yet. Oh, no yet. No yet. No aún. O aún no. No yet. No yet. Teacher. Hi. Cuando tengo que decir sí, pero cómo hacer la pregunta, cuando digo if you, ¿ah? Y, o sea, cuando, ¿cuál es la diferencia en if y yes? El if es para cláusulas condicionales. Yes, es casi siempre para pregunta, es para dar una respuesta. El de if acuerdo. Es para el condicional. De acuerdo, sí, tenía, quería esa aclaración. Ajá. Gracias, okay, teacher. Thank you. Veamos, ahí estamos. Ahí vamos, ahí está la página del MI. Son dos páginas del MI. Okay. Más que la parte escrita, me interesa, niños, como te digo, si bien la parte escrita, me interesa también la parte hablada. Ok. You can go. Patricia, Ángel Aguilar, Carla María, Boris, Francis, Cuevo, Aldo, Marco. Ok. Oh, yes. Ok. In the first part, you have to create WH question. En la primera parte tienen que crear preguntas con WH y ahí tienen un repaso en la página de arriba cómo se hacen las preguntas y cómo obviamente se contestan. Y tienen hasta hecho el primer ejemplo. Entonces, lo que tocaría es hacer la pregunta, por ejemplo, número 2. Her friend lives in London. Queda que aquí está dando la respuesta. Ustedes tienen que hacer la pregunta. ¿Cómo quedaría la pregunta? Mm-hmm.
¿Cómo, Mauricio? ¿Cómo? ¿O Josué? ¿Qué lo dicho? Sería where. ¿Where? Vamos, pero avancen. Si no pueden en alguna, me dicen, miren, esta tengo problemas. Ya les dije, no se detengan en una. Cuando venga yo, miren, esta tuvimos problemas y yo les ayudo, ¿ok? Teacher. Hi. Where do you leave your friends? No. No. Where, vaya, vamos. Es where. Tienen que identificar el sujeto. El sujeto es her friends. Yeah. ¿Cómo? Where do you live? No. Porque her friend, ¿quién es? Sus amigos. Exacto. Y su amigo, si yo le pusiera un subject o un pronombre, ¿qué pronombre le pusiera? He. Vaya, y si le pone he, Vladimir, ¿cómo iría la pregunta? Where does. Where does? Ajá. Where does. Ajá. Your little, no. Where does. No, where does. Ya le puso, Vladimir le puso. ¿Qué le puso, Vladimir? Sí. Vaya, entonces. He live. Exacto, where does he live? Where does he live? Exacto. O si no quieren poner he, porque aquí hay algo, yo solo dije que le pusieran he para saber si era él, pero yo no sé si es él o es ella, porque friend es un neutro. Entonces pongo, where does her friend live? Where does. Puedes ponerle nombre también, Tomás, por ejemplo. Exacto. Where does Thomas live? Exacto. Pero como no sabemos, lo mejor sería dejarla en her friend. Where does her friend live? Her friend. Exacto. Y okay, así cada una. That's friends. Where does? Friends. No se detengan en una. A veces se detienen en una y ¿cómo es? Pásenla y cuando venga el teacher, pregúntenle. A ver quién tiene la respuesta entonces. Es que estamos leyendo, teacher, hi. Estamos leyendo las indicaciones. Tienen que hacer la pregunta de la respuesta. En este caso le están dando la respuesta y tienen que hacer la pregunta. Ajá, entonces porque Marcos no entendía lo del cuadro. Entonces yo le digo que en base a lo que está en el cuadro es que así sí, de hecho, Marcos, que el cuadro es más como un repaso. Y luego ya de último es donde dice, es donde dice qué van a hacer. Pero el paso es, el cuadro es un repaso de las terceras personas y las preguntas con WH question. Ok, entonces number. Ajá, number two. Dígame, Angela, number two. Ok, Angela. Where does her friend live? Exacto. Where does her friend London. Live? No, porque en la pregunta no va eso. Ah, yes, yes. En la pregunta solo va where does entonces, her friend live? Exacto. Entonces, where does her friend live? Exacto. Hasta ahí queda la pregunta. Esa es la pregunta. Exacto. Ajá. Y así sucesivamente en cada una. Ajá. Okay, what? Number three. Susan is, what Susan studies? Study. What does? Exacto, what does? Recuérdense, ajá, Susan. Por eso es repaso, para que se recuerdan okay. Que las WH question van con esas cuatro, o sea, WH question, auxiliary, do or does, ta, ta, ta. Ajá, sería, okay. Does Susan study? Porque la S no, compañeros, porque llevamos el das. Sí, no es en tercera persona, sino es sí. De ella. Ajá, porque llevamos el das. Entonces sería, what does Susan study? Oh, my God. What does? Hola. En la segunda. I go to supermarket every week. Ajá, what about? Where are you? Do you have any questions? Right now, not much. We not are much.
talking about us. Ah, ok, pero también tienen que contestar con la primera parte, ¿verdad? Donde dice... grammar worksheet. Nombre, ajá. La number two es live, ¿verdad? Ese es vivir, ¿verdad? Vive, live, number two, sí. Ajá. Ah, okay. No sé si, ajá. No sé si aquí está. Aquí estaba con ustedes, Albert. No. No. Albert, ¿dónde estaba Albert? Solo dígame para mandarlo ahorita, perdón. No sé, teacher, hasta ahorita voy ingresando. No me daba chance de ingresar. El internet está bien malo aquí. Estaba perdido en el limbo. Aquí estaba peor, sí, aquí también. Va. Bueno, entonces ni modo, aquí lo voy a dejar con los chicos. Vaya, está bien, gracias, teacher. Okay. No problem. Welcome. Excellent. No problem. Welcome, Mr. Yeah, very good. Where does? Exactly. Where does what? Live. Number two. Where does? Uh-huh. Where does? Live. ¿Qué le falta? Friend. Exacto, pero el orden. Vamos en el orden. Recuérdense del orden. Where does her friend live? Exactly. Where does her friend live? Sin la S. Ah, sin la S. Okay. Live. Uh-huh. Exactly. No, por lo menos contestarla. Solo contestarla. Ajá, tienen que contestarla en la primera hoja, ¿ok? En la segunda hoja, bueno, no está en la segunda. En la segunda sí ya son más personales. Pueden irse, what time do you? Y en la tercera tienen que ir con la lectura llenando el in or not. Pero en la primera... En la primera vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? Exacto, porque ya está la respuesta. Entonces, aquí sería en la segunda, where does her friend live? Exacto. Vaya, a ver. Y ahí está el repaso, arriba tiene el repaso. Ya pueden, ya me voy. Voy a tomar una coffee porque ya pueden, ¿ok? Yeah, coffee. Curso, okay. Me quitan la cancha, me quitan la chamba. No, not at all. No, no yet, you say. Not yet. Not at all, yeah. No para nada, o no yet, no aún. No yet. Always get up. Sí. Así. ¿Cómo? number five. When does his brother? Ajá. Compañero. ¿Quién estaba? Ah, perdón. When does his brother always get up, teacher? Ajá, aunque él always puede omitirlo. When does his brother get up? Ah, ok. Ah, ok. Él always podría omitirlo, digamos. Puede ir, pero puede omitirlo también. Es decir, when does his brother get up? ¿A qué horas o cuándo se levanta su hermano? ¿Ok? Ah, his brother always get up at ta ta ta. Numbers. Six. How do Mr. Bram goes to work? Das. Why do? Das, exactly. Das. ¿A dónde? En el, donde están las questions, en el cuadrito de la par. Ajá. Donde están los pronombres, ahí está where, when, why y wow. Ajá. Cuando dice wow, empieza con do o depende. Da o do. Depende. Ajá, depende del sujeto. Recuérdense que aunque está ahí abajo, eso es solo para recordatorio de la gramática, que va do o das de acuerdo al sujeto en el que estoy haciendo. ¿En cuál tienen problemas? A ver, cuéntenme. Sí, Mr. No. Brown goes to work. By bus. ¿Cómo hago la pregunta? How does? Porque es Mr. Brown y que es he. Recuérdense que como Mr. Brown podría ser he, porque Gloria, el does es para he, she, and it, y ahí lo tienen en el cuadro, ¿verdad? Entonces, he, lo que está marcado, sombreado. Exacto. Lo que está sombreado marcado es porque esos son para tercera persona, Gloria. Ok. Entonces es how does, ajá, Vladimir, o Williams, o Gloria. How does? How does.
What about bus? ¿Qué le falta? Mr. Brown. Mr. Brown, how does Mr. Brown? Recuérdense también que para eso estamos y se recuerdan acá, miren, en el orden de cómo van las WH question, que siempre vamos con primero la WH question, luego el do, el does, luego el subject y luego el verbo. Ahora tomemos eso de ejemplo, por ejemplo, para hacer la de Mr. Brown. How does Mr. Brown? Okay, how does Mr. Brown? ¿Qué va después? ¿Cómo? ¿Y por qué goes? ¿Por qué goes? Sí, pero como está en tercera persona, eso es también práctica. Recuérdense que cuando lo pongo ya en pregunta, le quito la ES. Exacto. Ajá, go to work. Gloria, no va el by bus porque el by bus es parte de la respuesta ya, sino que solo how does Mr. Brown go to work? Recuerden, ajá, how, primero la WH question, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo. Y tienen que ir cambiando en el verbo. Cuando hago pregunta, quitarle lo de la tercera persona. Por eso en el cuadro, voy a ver si tengo yo la página. La voy a proyectar, déjenme proyectarles la página. Ajá. Dice for my marker cell upload. No, permítanme. Ajá, va. Veamos, les comparto la página. Yo se las voy a compartir acá ahorita. Acá la tengo. Veamos. Si ustedes ven, por ejemplo, miren acá. En el presente. Permítanme, voy a hacerle un poco. Para explicarles un poco el cuadro. En el presente, miren, sí lleva la S, ¿eh? Pero acá está el cuadro, miren. Pero ya cuando hago la pregunta, este das absorbe, miren. Ya no lleva la S. ¿Ah? El repaso. ¿Por qué? Porque aquí sí está en presente. Recuérdense que en presente sí tengo que agregar lo que dije. ES a las terceras personas. Por eso, por ejemplo, veamos la primera. Vea, por ejemplo, por eso es, mire aquí, Thomas studies. Pero ya cuando hace la pregunta, mire. Study. Lo absorbió el DAS. Exacto, porque digamos que la regla la absorbe el DAS. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la siguiente? ¿Cómo sería aquí? Que ya dijimos. Hasta where does her friend live? ¿Y por qué live? ¿Por qué? Porque ya le quité la tercera persona. ¿Ok? Y así todas las demás. Ok, vean aquí también le quité in London, porque in London, Gloria, si puede ver igual by bus, es porque esa parte, digamos, no tengo que ponerla en la pregunta. Por eso está en negrito. Porque aquí no puedo poner, por ejemplo, what does Susan study, Matt? Porque para qué hago una pregunta que ya me estoy contestando. ¿Está claro, chicos? ¿O les apoyo en algo más? Ya teníamos duda en la 5. En la 5, ahorita veo. En la 5, veamos la 5. Va, ajá. No sé si quedaría when does his brother always get up. Así se puede hacer. When does his brother always get up. Pero también puedo quitarle el always y puedo decir nada más when does his brother get up. Puedo poner el always o puedo quitarlo, no importa. Pero ya con preguntar, when does his brother get up, ya estoy haciendo la pregunta correctamente. ¿Ok? Is it clear that? ¿Está claro eso, niños? Yes, teacher. Ok. Ok.
Vamos a salir de las sesiones de grupo, vamos a pasar lista y luego regresamos al trabajo en la página. Time. I need time. Did I? Yes, because we have to go to the attendance. Okay. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. No. Elizabeth del Carmen Martínez Méndez. No. José Samuel Reyes Castro. No. Marcos Antonio Melgar. Present, teacher. Good. Orfa Lizeth Barrera de Payés, no. Angela Yasmina Medina. Present, teacher. Okay, very good. Bien, ya vi algunas ahí, terminan las hojas, van terminando y luego de verdad, chicos, hagan lo que quieran con esas hojas, es decir, empiecen a hablar. Ya oí, por ejemplo, a Carla decía, no, yo voy al Super Always, I mean, ¿cómo se dice? O sea, vamos hablando ya. Ah, don't be shy, pierdan el miedo. Que si no, yo les digo, no sé si ustedes tienen, algunos de ustedes he oído que trabajan para algunas empresas bilingües, pero no se pone a hablar ahí en inglés con todos sus compañeros. Hey, come on, you know, so what did you do yesterday? Entonces, el único lugar en donde se siente más libre y el espacio que más tiene para hablar inglés es este espacio. Por lo tanto, debe de aprovecharlo, ¿ok? Vamos una vez más entonces a las sesiones. Igual no se atrasen en ninguna pregunta, pásenla, no se queden. Mire, tengo duda, como dicen, en la 6, en la 2 y vamos ahí, ¿ok? Here's a little song. Here's a little song I wrote. You may want to sing a note for now. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. You say, don't worry. Somebody came and took your bed. Don't worry. What time do you wake up on weekdays? Weekend. Weekday. Ah, weekday. Week. What is weekday? Weekday. 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 No, weekday. No, weekday. Es, ¿a qué hora se levanta en un día de trabajo? Weekday. Ya. Yeah. ¿Quién falta aquí que se salió? I wake up. Boris. I don't know. Boris. Oh, my God. Boris. Okay. Thank you. I wake up. Oh. Los supermercados venden manzanas. What does? The supermarket sell apple or apple? Apples. Apple. Apples. The supermarket sell apple. Aha, uh-huh. What is the question? What does the supermarket? Aha. Uh-huh. Sell, excellent. What does the supermarket sell?
The supermarket sells apples. Yeah. Okay. Hey, ocho. They usually. Usually. They usually. Uh-huh. Travel to the city. On countryside. The countryside on holidays. Holidays. Holiday inns. No, yeah, Holiday Inn. Go. The shopping mall. That's the answer. The question is, where does this bus go? Exactly. Where does this bus go? Okay. Because lo que está en negrita es como la respuesta, ¿verdad? Es, eso ya no va en la pregunta, ya no lo puedo poner en la pregunta. Ajá. Teacher, in the number four, we have a question about how to do the question. Excelente. Because, say, Eva lives in New York. Entonces, who lives in New York? That's the question. Who lives? Esa podría ser, aunque podría ser, ajá, who lives in New York, yeah. Who lives? Exacto, en ese sí, y eso lo dije, se recuerda. No lleva do ni das. Permítame, quiero ver a las dos. Va. Sí, esa no, se recuerdan que de hecho pasé una lámina de esa, que decía que el who de una sola vez se pone con el verbo. Ajá, okay. And number eight. In number eight, we have a problem with that. Why? Because teníamos la duda que me dice where do. Ajá. No, espérame, no era esa, espérame. Teníamos otra duda, pero se me perdió. Es que solamente era number four. Sí, va, number four era. Yo le estaba diciendo a Carla si era Who live do. ¿Sí? Si era de esa manera. Who live do in New York. No. Es who no. lives. Who lives who live. Puede ser who lives in New York. Ajá. Who lives in New York. Sí, esa era la. Ajá, yes, you're right. Esa era. The okay. doubt. Sí, sí. Okay. Okay. Julio Albert, we are okay? The number 10? Yes. Ya, estoy listo. Okay, entonces, next page. Yes. This question about you. Okay. Yeah. Let's see. Equivoco. Sería el, en lugar de go, sería go. Go. How does he go to work? Go. How does he go? Exactly. ¿Por qué does? Porque es Mr. Brown. Y Mr. Brown puede ser él. Recuérdense de esto. Miren, recuérdense de esto, ¿ve? Recuérdense del orden. Por ejemplo, recuérdense del orden. Cuando dice primero la WH question, after el auxiliary, after the subject y after the verb. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la página, veamos, comparto con ustedes, la voy a compartir yo. Veamos, es esta, ¿verdad? Voy a poner en texto. Es esta, vale. Entonces, ¿qué va después de how? El verbo. El does, no, primero va el auxiliar, does. El auxiliar, ajá. Does. Ajá. Mr. Brown, que podría ser Mr. Brown, que podría ser también, podría ser he. The subject. Ajá. How does he? Luego el verbo es este. Go, uh-huh. Y de ahí es el exacto, y de ahí es el complemento. How does he go to work? Uh-huh.
Eso es lo que tienen que acordarse. ¿Cómo van, digamos, cómo es el orden? Ese es el punto de cómo estructuro las preguntas en el orden. ¿Okay? You have to remember the order. Tienen que recordar el orden de las preguntas. Ok, teacher. Ok. Ok, teacher. Bueno. Questions? Yes, teacher. Sí, uh-huh. Number eight. Number eight. Que la number eight. Déjenme ver la number eight. Perfecto. Number eight. Ajá. ¿Qué pasa? No entendimos ahí, teacher. ¿Cómo haría? Vamos siempre, recordemos el orden. ¿Qué sería primero? Ya tenemos la double use question. ¿De ahí qué va? What does Richard? ¿Ah? What does Richard? Ah, no. Entonces es la number nine. Es la nine. O es la eight. Eight. What? Eight. Ah, eight. Bye. Se las voy a compartir. Veamos. Antes, recuérdense lo que la parte que más tienen que recordar es esto, chicos. Por ejemplo, miren. Voy a anotar, dejo acá, foco. Vean, siempre recuérdense. Primero, la double Jewish question, auxiliary, subject, and verb. Si yo me acuerdo de eso, entonces, ¿cómo iría la 8? Estamos diciendo, ¿verdad? La 8. Yes, la 8. Vale, ajá. Where do they Oh, sorry. Exacto. Bye. Where do they travel? Ahí. Puedo omitir el usually si quiere, o puedo omitir un holiday, por ejemplo. No tengo que ponerlo todo, pero si lo quisiera poner, sería así. Recuérdense que le dijimos. ¿Cuál es el orden? WH question, auxiliary, subject, verb, and complements. Where do they travel on holiday? Mm-hmm. On holidays. Entonces, eso tienen que recordar, chicos. En la siguiente, teacher, en la 9, podríamos decir, what does he do? What does he do? Podría ser una, ajá. What does Richard do, creo, ¿verdad? Exacto. What does, ajá, what does he do o what does Richard do, exacto. Ajá. Aún también hay una tercera opción. ¿Cuál sería la tercera opción? ¿Cuál sería? What does Richard? Is a teacher? No, casi del mismo. What does Richard? A teacher. What does Richard teach? Teach. Porque ¿qué enseña Richard? What does Richard teach? He teaches English. Podría ser una tercera opción. Okay. Mm-hmm. What does he do? What does Richard do? Or what does Richard teach? Okay. Okay. Y en la 10, teacher, podemos decir where does they bus? Ajá. Where does this bus? Todo está bien. ¿Qué le falta? Exacto. Go. Where does this bus go? Exacto. ¿Dónde va este bus? Ajá. Exacto. Va. ¿Verdad que ya recordando el orden ya uno sabe cómo va, verdad? Where does this bus go? Eso tienen que recordar, chicos. Sí. El orden. Any other question? No. William, en la 10, estamos bien. No, repite, teacher, porfa, la 10. Vamos, trate de hacerla, William, con el orden que le di. Ajá. Where does? Ajá. Where does? ¿El sujeto cuál es? El bus. Bus. Ajá. Where does this bus? Where does bus go? Ajá, where does this bus go? This bus go. Exacto, ¿dónde va este bus?
Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Parte. Okay. Vamos a tratar de decirlo fluido y todo. Okay. Yeah. It was one of my usual days. I got up at 7 o'clock in the morning, washing. At 7 o'clock in the morning, washed, dressed, and had breakfast at 7:30. 30. Then I went to my office. There I worked with the documents till 1 o'clock. Teacher. I have lunch in the afternoon. Till. 1 o'clock in the afternoon. I had lunch at 1:30. 30. After 30, perdón. La forma, 30. Más, la forma más fácil de pronunciarlo es así, ¿eh? Ahorita se la escribo. 30. 30. Ah, como con Z. 30. Ya. Ah, ok. Quiero ver. ¿Por dónde me quedé? 30 after. Four children. Have two children. Hello. What about? Hi. We have a question about the present simple. The la pregunta es, la segunda parte. Mm-hmm. ¿Siempre hay que dar una respuesta larga? ¿O podríamos solo decir la hora? Por ejemplo, what time do you eat lunch? At one. I mean, Carla, it's up to you. Ah, okay. Ok. Es que yo había puesto aquí, me gusta remarcar bastantes cosas. Y yo aquí había puesto que usted dijo que siempre había que dar como una respuesta larga con el what time. Exacto. Lo que pasa es que lo mejor es dar una respuesta larga. Ahora, para efectos didácticos también. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿a qué horas usted se levanta? Con decirme a las 5, ya me dijo todo, pues. ¿Ah? Okay. Ajá, pues sí. Eso teníamos la duda, se podía de otra forma. Ya. Ay, se me va a apagar. Teacher is here. ¿El qué se le va a apagar? El cel, Patricia. El cel ya se me va a descargar. Question, guys, question. No, no tienen preguntas. Hablen entonces, chicos. Hey, what time do you say? Teacher. Dígame. Ahí en la number 99, creo que es. Ajá. Se dice. What about number 9? Number 8. Perdón. Ajá. Perdón. Vamos. No, pero esa es la resolvimos, Sandra y Milton. En la 9, ¿Qué pasa en la 9? A ver, dígame, Nelson. La cuestión es, dice Richard is a teacher. He teaches English. Entiendo yo. Ah, ok. He teaches English. Ajá, pero esa es parte de la oración. ¿Cómo haría la pregunta? Sí, correcto. Lo que sucede es que yo no había comprendido la palabra, pero esa era mi... Es teaches. De él enseña inglés. Es he teaches. Ahorita voy a resolver eso, vamos a ver. La pregunta, Sandra Milton, es afirmativa, ¿verdad? La pregunta number 9. Sí, number 9, correcto. Creo que tendríamos que hacer la pregunta como Richard is a teacher.
He's a teacher. Richard es un profesor que enseña inglés. ¿Qué enseña Richard? Esa podría ser una pregunta. ¿Cuál sería otra? ¿Cómo les pregunto? ¿Se recuerdan de la primera clase? ¿Cómo preguntábamos qué haces tú? What do you do? Ah, pero eso es para preguntar sobre ti. Y para preguntarse a una tercera persona. What does he do? Exacto, what does he do? Y ahí tienen la pregunta. ¿Qué hace? What does he do? Ah, he's a teacher. Richard is a teacher. What does he do? What does Richard do, por ejemplo? Permítanos. No problems here. No problems here. No teacher. Very good. No problems here. No. Angela is teaching all of you. Hello, teacher. Hi. What is pronunciation? ¿Cómo es? What is the pronunciation? How do you pronounce? How do you pronounce apologized? Apologized. Estaba en lo cierto la compañera, entonces. Bien, Angela, yes. Duda de mí, fíjese. No, no quiero decirlo, no. Pero créanle a Angela, tiene un acento bien depurado. Yeah. Apologized. She's a kind of native, yeah. She's a kind of native speaker. She studies in a good place and she got good teachers. That's why she's a kind of, yeah. Okay. Apologized. Yeah. I apologize for my being late. Your turn, Angela. My turn. I want to listen. Marcus. Very good. You're funny. 10 to 1, por ejemplo. Entonces 50. 10 to 1. Ya. Yeah. 10 para la 1. Digamos que si faltan 10 para las 3 serían 10 to 3. Ya. Yeah. 10 to 3. Ajá. Ajá. Y si es las 45 es quarter. Quarter. No pronuncie la T ahí, tráguesela. Okay. Quarter. Quarter. Quarter to tonight. To 10. A menos que quiera decir cora. Quarter. A mí es que es la misma palabra. Quarter. Ajá. Es la misma palabra. Lo que pasa es que ningún latino dice hoy quarter. Pero en realidad la palabra es quarter. Es quarter y no cora. Nosotros los latinos la deformamos. Quarter. Decíamos, ya no decimos, hey, give me a quarter of plátano porque lo van a matar. Lo van a ver feo. Pero, quarter. Tu term es 15 cuarto a las 10, 15 para las 10 o cuarto a las 10, ya. Yeah. Y quarter past 10 es 10. Pasadas. 15 minutos pasadas. Exactly. Bárbaros nombres, te van a quitar la chamba, esos temas ya son más adelante, pero me la quieren quitar. No. Okay, guys, nada. Estábamos preguntando, nos cuesta decir 8 y media, 8 and a half. Pero es que tráguese la L. No puedo. Tráguese la L. No, tráguese la L. Hoy. Sí, tráguese la L. Algo así, miren. Ahorita le escribo aquí. Ajá. En ajá. Así, miren. Eight and a half. Exacto, así, miren. En ajá. Exacto. Es que las L que van en medio solo son grafías, no son vocales, no son fonemas. Ajá, raras palabras. Ajá, por ejemplo, esta palabra hay diferencia, mire. Esta le voy a decir. Vale, estas dos, por ejemplo. Talk and told. Si usted dice talk. No me sale nada. Ah, es que Ángel me escribió, por eso es de que solo a Ángel le salió. Control C. Enviar a todos en la reunión. Ahorita les sale. Vale. Ahí está, mire. Vale, por ejemplo, ahí es como se pronuncia. Half. Half. Luego, Luego, talk and talk. Hay diferencia. Talk es hablar. Talk es talco. Entonces, a veces dice, I have to talk. Aunque vea que las dos tienen L, se pronuncian diferente.
talk es hablar, la primera. Y talk es talco. Ahí sí se escucha un poquito la L. Ah, no, es que en talco sí, talk. Sí, ah, okay. En talk, sí, se escucha. Pero ajá. En verbo hablar, no. Pero no. En verbo talk. Hablar, ¿no? Talk. Es lo mismo. Por eso digo que la mayoría talk. De L son aspiradas, la mayoría, no todas. Todas. No todas. Hay algunas palabras que sí se necesitan pronunciar. We are saying about the last exercise. The reading, yeah, I know the reading. Is verbs in past. Yeah. Es muy detallista, Carlita. Lo que pasa es que ahí solo para poner las preposiciones, pero sí hay varios verbos en pasado. Es que estábamos hablando de eso, ajá, de que hay bastantes verbos en pasado y sí se entienden bastante. Vaya, ven que les estoy dando de más a ustedes. Ya, quitan ese ejercicio, mentiras. No, pero es una de las formas de aprender, o sea, es decir, no te quedas solo con lo que le estoy dando, ¿no? Sino que ya vas viendo algunos detalles y pues parte viendo, de la curiosidad de ustedes. I went to my office, this is the goal, ¿verdad? The ajá, goal. Es el pasado de goal. I go to my office, I went to my office. Ajá. Exacto. También, ¿cómo se pronuncia? O-clock. 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 Ajá. Es que la expresión original es on the clock. On the clock. On the clock, exacto. Así por eso lleva esa comita, on the clock. Ajá, por eso ya lleva el apóstrofe, por favor. Apóstrofe. Okay. Ajá, apóstrofe. O-clock. No. O-clock es la expresión de on the clock, es que decían las 8 del clock. Reloj o las 8 en punto, así se dice, y luego ya pusieron o-clock. Okay. Uh-huh. Okay, I got it. You got it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Take it easy, guys. Because some of your classmates are still in the breakout rooms. That's why. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Explosion. No. Okay. So now what are we going to do? You are going to write down three activities you do at your work, and you have to interview one of your classmates that he is and in the breakout room. Okay, amen, everybody. Okay, va a escribir tres actividades usando, déjeme ver. Okay, give tres actividades. Por ejemplo, que hacen su trabajo, una en la mañana, una en la tarde, pero solo de trabajo. Una que hace usted y a dos compañeros. No sé si usted quiere poner el nombre y, por ejemplo, ponga Williams, por ejemplo. In the morning, he supervises the staff. In the afternoon, he prepares report. In the evening, por ejemplo, bueno, si no hay que, si su trabajo no es en la noche, ya puede poner que él cena, por ejemplo. Aquí pone otro compañero y se pone usted. Eso vamos a hacer ahorita.
Ok, si usted quiere compartir. ¿Ah? In group. Yeah, in group. Si usted quiere compartir esto, si lo quiere poner y lo quieren llenar, por ejemplo, en grupo, digamos, compartir pantalla, esto lo pueden hacer porque es parte del manual, ¿ok? Dejo de... Solo, ah, solo permítanme, les digo algo. La página 38, page 38. ¿Ok? Let me, okay, we go here. Gloria Vázquez. Where were you, Gloria? Hello. ¿Dónde estaba? Con Angela estaba, sí. Yes. No. Ah, okay. No. ¿Con quién estaba? Con el gordito de lente, se me olvidó el nombre. Y el chico de la gorra. Ah, okay. Okay. Con el chico de la gorra me dijo. Ah, vaya. Ok, él es... Ajá. Él es... ya ahorita la ubico, Gloria. Se me olvida quién es el gordito de lentes, me dijo. Él es... Larín, hombre, se me ha olvidado. Francisco Javier Mariona, Larins. Francisco Javier, José Nelson, Sandra Patricia, está con Ángel Aguilar, Francisco Javier, no, está aquí, Marco Antonio, Larín Pineda, Williams, Mauricio, del mío. Hey, pero es que él ya no está, por eso es que ya no hallo al chico de la gorra. Ahorita, ni modo, la voy a asignar a otra, si no. Vaya, está asignada, Gloria. Creo que está en otra. Creo que dijo. ¿Vieron qué van a hacer, niños? Sí. Bye. Obviamente no solo me diga qué haces, sino what do you do in the morning? O what do you do at 3 o'clock? Tienen que usar esas cosas, ¿ok? O sea, that's the point. Que vayan ya preguntándole, por ejemplo, a Williams, digamos. Le preguntan, Williams, what do you do in the morning? What do you do at 3 o'clock? What do you do? Ta, ta, ta. Todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Son tres por cada uno, ¿verdad, teacher? Sí. Uh-huh. In the morning. Yeah. Ahora, in the morning puede ponerle hora a usted, ¿va? Por ejemplo, no tiene que ser in the morning puramente, sino que a las 10 ya se sabe que es en la mañana. De acuerdo. 3,000. Ay, esa... Ah, está, teacher. Teacher. I don't see page 13.8. Yeah, 38. No la vemos. I don't see. Where? En el manual. Ah, ok. Eso ya está en el manual, hoy no lo he compartido. Pero si alguien le quiere tomar captura de pantalla, se la comparto ahorita. Ah, si yes, gusta, teacher. Por favor. Por favor, teacher. Okay. Same, ahí está. Same, disculpe, teacher. Don't worry, no problem. Don't worry. Sí, teacher. No hay problema, decía aquel. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy. 3 activities? What? Yeah, 3 activities for each. Okay. I checked my computer. Yeah, but you have to, I mean, the point is that you have to ask, obviously, you have to interview your classmate, okay? Like, Angela start to ask Marcos, what do you do at 3 o'clock? Francisco has something like that. That's the point, that you have to speak in English, okay? But about your work? Sip a club. What do you do with your work? The surface. The afternoon. See, the afternoon, then I have lunch at 1:30. Oh, wow. Ahí, Mr. Milton y Sandra, ahí tengo yo una duda para ver si puedo complementarla o me queda más claro.
how lose one half or half or half one? No, one half. One and a half. Exactly. La una y una mitad. One and a half. Sí. One and a half. Excellent. Yeah. Milton, Milton está bien ahí. No, todos. Continue, Milton. Okay. No hablen mucho, niños, que no tienen mucho tiempo. Yo quiero oír que se están entrevistando, que están hablando, no lo estén copiando. Okay, come on. I want to listen to you that you're speaking. Hey, Josué, what time do you do this? I mean, something like that. Y aquí, yo sé que se ven bonitos y les puedo tomar una foto, but I need you to speak, ¿ok? Hey, teacher. Vamos a compartir, teacher. No, pero deberían de irse preguntando, hey, what do you do in the morning, what do you do in the afternoon? I mean, that's the way. Y luego puede preguntarle, por ejemplo, a William sobre José, what does he do in the afternoon? O sea, ese es el punto del ejercicio, que hablen. No solo que escriban, ya les dije. No los quiero encontrar algún día y me vayan así, mire. Okay. Me lo puedo encontrar. Mire, yo puedo hablar inglés y tengo todo escrito. Yo le voy a decir, hey, come on, tell me what. No, es que yo aprendí a escribir, no viera que yo todo lo copiaba. I don't want to listen to. No les quiero encontrar así. That's why. I. In the morning, I prepare report for my boss. I prepare my report for my boss, Eva. Sí, para mi jefe. For my boss in the morning. In the morning. In the afternoon, I order my invoice. O sea, yo ordeno las facturas for número correlativo. I order the documents. ¿Cómo pude hacer esa, Marcos? Hello? Marcos, listen to me. I order the documents. I order the document. My document. I have a question, teacher. I review homework. Is say that? ¿Se puede decir así? Mm-hmm. Review. I check. En este caso es check. Okay. I check. Yo revisé. Entonces lo vamos a revisar. Y para que ellos lo escriban sería Carla checks. Ajá. Algunas veces se acepta hoy el verbo revise, pero casi no es usado. Pero es I check. Cuando usted dice yo reviso tareas, es I check homeworks. Ah, okay. ¿Cómo se escribe? Check. Check homework. O sea, ellos tendrían que poner, digamos, si hablan de mí, tengo que poner Carla checks. Exactly, Carla checks. About Ángel, we have a question. Porque él dice, quiero ver, Ángel supervisor all at work. It's good. Supervises.
Oh, no, espérame. Sí, supervises. Supervises, yeah. Supervises, ajá, supervises, what? All at work. All at work. All? At work. Todo en su trabajo. Ajá. Uh-huh. Sí, todo en mi trabajo, all at work, yeah. All at work, ah, okay. Sí, él es el, the, maybe he is the boss of the floor. Quizás él es el jefe de piso. No, ya, había que, ya sabía que trabajaba en mantenimiento y que él supervisa, ok. Ah, ok. Y Francisco works in the computer. Okay, yeah, works. 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 Works on the computer. On. It's on the computer. Uh-huh, on. Okay. On the computer. Francisco works on the computer. Yeah. In the afternoon, Francisco answers email. That's right. Answers. Francisco answers email. Uh-huh. Answers. Okay. From William. Hi. How do you do in the morning? How do you do in the afternoon? In the morning, sometimes I make or check the staff si hacen bien su trabajo. You can say I supervise the staff work. Yo superviso el trabajo del staff. I supervise the staff work. ¿Y cómo sería, teacher, si al final del día yo reviso las jornadas y todos hicieron o terminaron con sus metas? I check the goals. Yo reviso las metas. O I check if everything, por ejemplo, podría ser yo reviso si cada equipo reach the goals, alcanzó las metas. If se dice I check o I supervise team's goals también. Superviso las metas de los equipos. Team's goals. Team's? Goals. Well, goals. How do you spell? G-O-A-Ls. G-O-A-L. Goal. Goal. That is. G-O-L-L-S. G-O-A-L. Hey, okay. Goals. Okay, thanks, teacher. You're welcome. And what about, I don't know what happened to me. Francisco studies English. About Angel. They say Angel in the evening prepares plan de trabajo. How do you say plan de trabajo? Work plan. Ah, okay. Ah, sí, work plan. Pero es ¿cómo es? Prepare. Prepare. Work plan. Work plan. Work plan. Yeah. Prepare el plan de trabajo. Okay. Yes. Y Gloria regresa de su trabajo. Gloria regresa. Come back, Gloria, come back. Return? I mean, o puede decir también, sí, pero return a veces, sí, pero también es goes from home to work, so from work to home, por ejemplo. Va de la casa al trabajo. Okay. Okay.
Gloria sería go. O, por ejemplo, o también otra forma es deja el trabajo. Cuando decís se va del trabajo. Gloria leaves work. Ajá, Gloria leaves work at. Y decimos, por ejemplo, Gloria se va al trabajo a las 4 de la tarde, por ejemplo. Gloria leaves work at 4 o'clock. Ok. Está más fácil. Gloria leaves work. Ajá, leaves work. ¿A qué hora? ¿Qué hora, Gloria? Pregúntale en inglés. What time do you leave work? Exactly. What time do you leave work, Gloria? 8 o'clock. What? Ah? Repeat, please. 8 o'clock. 8. 8. Yes. 8 o'clock. Yes. Ah, okay. Thank you, Gloria. Okay. Do you have dream? Do you have dreams? Si tienes sueños. Dream. Sueño, pero es que sueño no se dice así cuando yo quiero preguntar si alguien se está durmiendo, es la pregunta exacta. No es si tiene sueño. Nosotros decimos así en español. Ajá, en inglés es, ¿te está durmiendo? Are you sleeping? Are you sleeping? Okay. Uh-huh. Es, are you sleeping? ¿Está durmiendo o te está durmiendo? Are you sleeping? Ah, para Francisco, dice. Es que a veces, ajá, sí, me ha puesto alguien. Are you sleeping? Ahí. Are you sleeping? Are you sleeping? Me? No. Who is sleeping? Aguilar. Who is sleeping? ¿Quién se está durmiendo? Me. Gloria, Francisco o Carla. O me. Carla. Ah, yeah. Carla. Are you sleeping, Carla? A kind of. No. No, I don't. No, en no, este caso, ¿cómo es? Are you sleeping? ¿Cómo es? Are is... No, I am. Yes, I am o no, I'm not. No, I'm not. Exacto. Okay. No me estoy durmiendo. No, I'm not. Very good. Okay. Thank you. Okay. Hello, is it me you need to know? Okay, let me see. I'm just waiting. I mean, you can say, I just called to say I love you.
I just called to say how much I can. Okay, let me see. It's everybody here. Yeah, everybody's here. Ángel Balmore Aguilar. Present, teacher. Very good. Boris Concepción Alvarenga. Yeah. Good. Brenda Raquel Reyes. No. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present, teacher. Edgardo Serrano. Elizabeth Martínez. Francisco Larín. Present, teacher. Francisco Javier. Present, teacher. Gloria Vázquez. Present, teacher. Nelson Ruiz. Present, teacher. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Samuel Reyes. Albert Gómez. Carla Arana. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. Present. Orfa Barrera. Sandra Marroquín. Present. Víctor Olmedo. Williams Vindel. Present, teacher. Angela Medina. Present, teacher. Okay. Guys, do you have any question about the topics of this unit? Because we are almost finished this unit. I mean, remember that you have to complete the exercises until exercise number 15. Okay. Today you have to complete the exercises until exercise number 15. Okay, because tomorrow we are going to start a new unit. It means the last unit. So since tomorrow, I think so, yes, we are gonna have classes tomorrow. I think so, tomorrow is Thursday, Friday, after Monday, Tuesday and Wednesday, the next Wednesday will be our last class, okay? So it means that maybe you are going to have like a week or maybe like a week and a half to rest, I mean, to take time, to take a breath, I mean, and to start again. I don't know where the courses are going to start again, you know, but you have to answer the survey. Remember, I don't know if they have sent you the survey for me. If they have sent you, is it okay? Answer it. No sé si ya les mandaron la encuesta acerca de mí, contéstela. Igual, recuérdese que le va a llegar la InstaForm. Esa, por favor, no la vaya a tocar. No la vaya a tocar hasta que estemos en la clase together. ¿Preguntas ahorita, chicos? ¿Las dos, tres preguntas? No, teacher. No, Nelson. General question. Mañana no hay clases. Mañana no hay clases. Why? No, tomorrow we have classes. The next. Really? ¿Querías mañana? Really? Díganme. Friday. Oh, no. Thursday. A la selecta. A la selecta. Yes. But I can't. So sorry, guys. There are no permission. I don't know even what time that do they play. At what time do they play? I don't know. 8 o'clock. 8 o'clock. Oh my God. 8 o'clock. Yes. 8 o'clock. I am very patriotic, but I cannot suspend classes, you know, and even in Safford doesn't approve. That's why I know that you have to be with your mind here. But with your heart there. Va a estar con su mente aquí, pero con su corazón allá. Yo necesito solo su mente, please, okay? Your heart can be there. But I need you to be here with your heart, okay?
Ah, mañana le voy a pedir que todos enciendan la cámara para ver si están ahí. No es que están en el estadio ahí. With the fun in jumping and say, okay. Okay. No me vaya a mentir así, man. Teacher, fíjate que no voy a poder encender ni la cámara ni el audio porque estoy ahorita en el trabajo. Y de paso, luego veo yo el partido y lo veo así como que pasando, que lo está ahí. Ah, regó la sala de acción. ¿Saben que a una chica en Inglaterra sí le quitaron el trabajo? Que se fue para un partido de Inglaterra, no sé en qué país, y luego la vio el jefe, ella se reportó enferma y get out. She was fired. Okay, guys. La next. Yeah, if there is no any question, if there is no any problem here, so today we have finished. Por hoy, si no hay ningún problema, si no hay ninguna pregunta, hemos terminado. See you tomorrow. Por favor, I hope to see everybody. Espero verlos a todos. I know that the national team is going to play. Ya sé que el ¿qué? La selecta, in English is national team. El equipo nacional is going to play, va a jugar. But I need you to be here, okay? Bye. Have sweet dreams. Bye. Thank you. Bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. No, Marcos. No, Marcos, come on. No. Sorry, teacher. You're welcome. Okay, teacher. Wait, Marcos. Because we have to be alone. Espérese, Marcos, que tenemos que estar solitos. Ah, okay. Vaya, okay, Marcos. Now, right now. You can review, teacher. Mm-hmm. How do you use who, where, why, when, what? Yeah, if I can review that. In what moment I can use at, on, in. Okay. Eso no me queda muy, muy claro, teacher, porque ayer que hice la ayer que hice el homework salí mal. O sea, no es que salí mal, sino que me costó bastante porque estuve pensando qué va aquí, on, at, o in, pero al final lo respondí, ¿verdad? Bye. Pero eso no me queda bien claro. For example, you say on January 98. No sé si cómo le puedo decir. O sea, si on puede ir antes que el número y después el mes o eso es lo que no me queda muy claro. Ahorita lo vemos. Ah, es que fue que ayer entré tarde. Entonces, ok, vaya, pues, no se preocupe, vaya, aquí le doy un review de todo. Ahorita. Veamos, vaya. Eso pudo haber sido. Vaya, primero vamos a ver, info questions, veamos. Info questions and answers. Esta es la estructura de la forma afirmativa. Dijimos que va subject, verb, object. Negative form is subject, auxiliary, not verb, object. Y luego, esto era un repaso que en la forma interrogativa, cuando yo pregunto algo, ponemos, do you like sports? ¿Ok? Mm-hmm. Do you like sports? Este es el do you eat pupusas? Pongamos una pregunta base, do you eat pupusas? ¿Sí? Uh-huh. Entonces decíamos que después podría decir, where do you eat pupusas? ¿Dónde comes pupusas? ¿Dónde comes pupusas? Uh-huh. Why do you eat pupusas? Why, ¿por qué comes pupusas? When? ¿Cuándo? Exacto. Podemos poner what time también. What time que sería ¿a qué horas? ¿A qué horas comes pupusas?
Podríamos poner también how. ¿Quién come pupusa? No, how. Este es who y este es how. Ah, eso es lo que quiero ver. Who, entonces significa... Who es poder. ¿Quién? Person. Who, ajá. Este who ajá. Es para person, ¿ok? Ajá. ¿Y how? Y how es para maneras. Por ejemplo, la misma expresión. Do you eat pupusas? How do you eat pupusas? ¿Cómo comes las pupusas? Uh-huh. Ok. Ok. Y la estructura básica es esta. Primero va la question word, luego el auxiliar, luego el subject y luego el verb. Y luego si tiene alguna información extra. Uh-huh. Eso es. Ahora, como repaso, por ejemplo, tenemos... que estas son las yes no question. Por ejemplo, cuando empiezan solo con do, es que son solo preguntas de respuesta corta. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿usted come? Do you eat? Y usted me va a decir, yes I do o no I don't. ¿Ok? Teacher, yes teacher. Y yo pudiese decir, uh-huh. Yes I eat. No es, o sea. No es correcto. No es que no sea correcto, no es socialmente válido. Pues sí es correcto en teoría, pero socialmente válido, yes I do o no I don't. Es lo más recomendable, correcto. Lo más estándar. Ah, ok, ok. Va, entonces ya cuando tengo, como dije, usted come, do you eat, puedo poner where do you eat, dónde comes. What do you eat, qué comes. ¿Ah? Why do you eat, por qué comes. How do you eat, cómo comes. Ajá, vaya, teacher. Por ejemplo, donde dice, where do you eat? ¿Dónde como pupusas? Va, lo que pasa es que el orden, where do you eat pupusas? Yo podría hacerle la pregunta así como está aquí. Do I ajá. Jump? ¿O do you jump? Vaya, espera, vamos a tomar esta, mire. Quiero ver, voy a marcar, anotar, vamos a anotar. Vaya. Veamos. Veamos esta. Veamos, tomemos esta de base. Uh-huh. Do you sleep? ¿Usted duerme? Obviamente. Va. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, usando where. Where do you sleep? ¿Dónde duerme? Where do you sleep? In my bed, in my home. Yeah. That's okay. ¿Ah? Podría preguntarle también otra, why? ¿Por qué duerme? Why do you sleep? Y ahí cuando me preguntan con why, yo siempre respondo con because. Eso lo tengo en la lámina anterior. Veamos. No está. Aquí ve. Cuando a mí me preguntan con why, aquí está, miren. Siempre pregunto, siempre contesto con because. Así como la canción de Bryan Adams. Because I love you. O la pregunta de la otra canción. Why am I supposed to live without you? Uh-huh. ¿Ok? Ok. Va. Entonces, eso. Veamos, déjeme borrar aquí. Anotar, voy a borrar los dibujos. Va. Y después nos íbamos a que están también las info questions. Pero con el verbo to be. Con el verbo to be. Exacto. Que es, where am I? Who are you? Where is he? What is she like? How is it? Where are we? O como decía Nazareth, where are you now? Por ejemplo, esa es una forma de usar el verbo to be. Dígame. Entonces, cuando donde dice, where am I, es como... ¿Dónde estoy yo? Estoy yo. Exacto. Puede ser que me pregunte una, bueno, ¿dónde estoy yo? I stay at home. I am in my work. Ahí tengo que ir cambiando entonces la estructura del... Depende de lo que le pregunten. Ok.
Vaya, teacher, otra duda, no sé cuánto tiempo tenemos, un minuto, dos minutos. Tiene como, le voy a arreglar como unos 3-4 minutos más. Vaya, la otra duda que tengo, teacher, ¿en qué momento voy a usar el at en fecha y en tiempo, o el on, in? Veamos. Va, aquí está otra que me hizo. ¿Cómo usar el who? Ajá, el who. Vale, mire, who generalmente se hace así. Who makes. En este es el único, digamos, que rara vez se usa con el do. Porque de este una sola vez se hace el verbo. Who makes. Who makes, who cleans. ¿Ah? Ajá. Se hace como que es tercera persona. Por ejemplo, who does the housework? ¿Quién hace el trabajo de la casa? Usted puede, en todas puede decir, me. Todas las hago yo. ¿Quién hace las camas? Yo. ¿Quién lava el baño? Yo. ¿Quién tira la basura? Yo. ¿Quién lava los platos? Yo. ¿Quién camina el perro? Yo. ¿Quién riega las plantas? Yo. Todo lo puede hacer, digamos, supongamos que lo hiciera con usted. Exacto. Con el jugo. Exacto. Y la respuesta que usted puede dar es esta, mire. I do. I do. Exacto. Ese es en el caso del who. Ajá, eso no me quedaba bien claro, pero ya, ya. Ah, ok. Más o menos, teacher. Vale, veamos. Luego me dijo preposition of time, ¿verdad? Ajá, preposition. Vaya, aquí está. Preposition of time. Generalmente es así. On se ocupa solo con el día o con los días, pero si es mes, digo, es May in. Uh-huh. Ok. Y at, que es solo para horas y para en momentos específicos. Ahora, de manera más, permítanme. Aquí está, por lo menos, mire. Prepositions of time. In es de manera general, es el más común. Cuando uso años, solo el año. Cuando uso estaciones. Cuando uso siglos o centurias, meses. Y un periodo específico de tiempo. Ok. On es un poquito más específico, cuando ya uso día de la semana, un día específico o una fecha específica. Uh-huh. Y at es bastante específico, por eso es que es okay, teacher. Un momento específico. Y midnight, por ejemplo, porque es una hora específica. ¿Por qué usamos en midnight at? Porque es una hora específica. Porque medianoche solo es, o sea, nosotros podemos decir en la medianoche, pero se entiende que medianoche uh-huh. originalmente solo son las 12, ¿ah? Las 12 a.m. Exacto. Por ejemplo, en las otras expresiones que aquí están, como por ejemplo, at noon, los norteamericanos entienden que at noon es a las 12. ¿Ok? A las 12 del mediodía es at noon. At noon y at midnight es en la medianoche también, ajá. Midnight es medianoche. Okay. Y at night para ellos es más que todo, bueno, algunos dicen que es entre las 6 y las 8. Pero es, digamos, es un momento específico. Por eso es que es muy específico. ¿Ah? Okay, teacher. I don't know. Any other question? Yo creo que ahí estamos bien, teacher. Okay. Ya me saco de la duda. Okay. So, if you don't have any other question, okay, then I think that you can go home. You can go to sleep. Yes, teacher. I eat in this moment. So, you have to eat? Oh, my. Yes. So sorry for you. Yes. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow, Mr. Melgar. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Good night.